Buenos días, bueno, aquí estamos con Mary Obando, a pocos días de haberse cumplido un nuevo día del artesano, de la artesana, y ella se ha destacado mucho en este rubro con distintas actividades, y en este caso Mary la visitamos aquí en el Trabón Ruca porque está brindando un taller de telar mapuche financiado a través de una beca del Fondo Nacional de las Artes. Hola, buenos días. Sí, la verdad que el año pasado me dieron una beca del Fondo Nacional de las Artes, una beca creación. Y bueno, y como no se podía hacer nada el año pasado, este año bueno, decidí bueno, empezar el taller. Estuvimos el año pasado un par de meses, después por la pandemia suspendimos y después retomamos ahora de vuelta. El taller es totalmente gratuito para las alumnas y estamos hilando y tejiendo en el telar, y ahora en mayo vamos a hacer un taller de teñidos naturales. Mary, ¿cuántas alumnas tiene en este taller de este año? Y bueno, ahora a la mañana tengo 10 y a la tarde tengo 12. Y nos decía que le quedan algunos cupos disponibles por si hay alguna persona interesada. Sí, en el de la mañana todavía puedo agregar dos más, así que si alguien está interesado que me llame. Y bueno, y coordinamos, está re lindo, me encanta que haya muchas mujeres y, o varones también, porque está asistiendo un varón al tejido. Son dos veces a la semana, a la mañana, martes y miércoles a la mañana, de 9 a 12. Y a la tarde tengo lunes y martes, de 14 a 17. Disculpe, no sé si me lo dijo, ¿son de carácter gratuito estos talleres? Los talleres de la mañana sí. Son por la beca que me dio el Fondo Nacional de Artes. Y el de la tarde, que hace mucho que lo tengo, ese tiene un costo, porque con ese nosotros hace mucho que venimos con el Trabún Ruca, también colaboramos con dinero para el Trabún Ruca, para la luz, el gas y todo eso. Es una cuota mínima que se paga. Bueno, y cuénteme, ¿han recibido una donación de herramientas hace poco? Sí, una persona de buen corazón, como digo yo, ella no quiere que la nombre, pero ella nos regaló, me regaló dos ruecas para el taller, porque yo tenía dos, y con dos, como éramos muchas, entonces ella vio y hizo la gestión y me regalaron dos ruecas. Bueno, ¿y qué significa para usted transmitir estos conocimientos y en este arte tan milenario y bueno, y parte de nuestros pueblos originarios? Bueno, para mí significa mucho, yo veo que es como que se está perdiendo la tradición, por eso siempre insistí en los talleres. Yo solamente dejé de darlos para la pandemia, pero siempre estuve dando en todos lados. Donde hay una posibilidad, me cedan un lugar, siempre fui y siempre di talleres gratis, porque yo veo que ya casi no se da y es una cultura que se está perdiendo en el tiempo. Por eso siempre me gustaría que haya mucha gente joven que venga a aprender, porque yo algún día no voy a estar y las que estamos grandes ya no vamos a poder seguir enseñando. Y está bueno que siga la tradición y las costumbres de antes. Mary, bueno, recuerden los horarios y una consulta más. ¿La persona que se acerca a aprender puede venir sin tener ningún conocimiento previo?
Sí, las chicas que tenemos, usted vio que ya están tejiendo algunas, hace una semana que empezamos, le ponen muchas ganas. No sabían nada, algunas nunca habían visto solamente los telares. Y bueno, y con paciencia y de a poco se va aprendiendo, todo es posible. Recuérdenos entonces los días y horarios que están aquí en el Trabón Ruca, en Housa y 9 de julio. Sí, estamos los martes y miércoles a la mañana, de 9 a 12. Y a la tarde estoy de 14 a 17. Mary, muchas gracias y bueno, todos los éxitos para este taller que ha podido retomar este año. Y bueno, ojalá que puedan seguir trabajando con el Fondo Nacional de las Artes para seguir apoyando este tipo de emprendimientos. Bueno, muchas gracias Martín, porque siempre estás, cuando te llamamos siempre estás. Y muchas gracias al Fondo Nacional de Arte que me da un empujoncito, digo yo, porque era como que estábamos con la pandemia, veníamos bastante bajoneados, que no salíamos y no podíamos hacer nada. Pero gracias a Dios, con ese empujón del Fondo Nacional de Arte, seguimos adelante. Vamos a ver hasta cuando podamos seguir enseñando y transmitiendo lo que sé. Thank you.